Emboscada en Tuxtla Gutiérrez. Hay dos personas detenidas. Siete zonas arqueológicas siguen cerradas al público en Chiapas. Consolida Morena la unidad en el estado. Benefician a docentes de la UNASH con el programa extraordinario de retiro voluntario. Chiapas, estado atractivo para la llegada de nuevas inversiones, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos en esta mañana de jueves, jueves 8 de julio del 2021. Un cordial saludo y gracias por estar con nosotros en esta mañana. A quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa y Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, allá en los altos del estado de Chiapas. Y a usted que, como todos los días, nos hace el favor de estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a la información, porque el reporte diario sobre el panorama epidemiológico del COVID-19 en la entidad arroja el registro de 34 contagios en 19 hombres y 15 mujeres, así como un deceso en una persona adulta mayor. La Secretaría de Salud de Chiapas da a conocer que los casos de las últimas horas se distribuyen de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez 16, 16 casos en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula 12, Soyalo 2 y Ángel Albino Corzo, Motocintla, San Fernando y Tonalá, un contagio cada municipio. Las pruebas positivas recayeron en personas mayores de 20 años de edad, con excepción de un niño de 1 a 4 años y un adolescente de 15 a 19 años. Del total de pacientes, 11 de ellos presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal y tabaquismo. Con relación al fallecimiento, la dependencia estatal informa que recae en una persona del sexo masculino de 77 años de edad, habitante del municipio de Tapachula, quien cursaba con hipertensión y enfermedad cardiovascular. Pero lo que llama la atención es que Tuxtla Gutiérrez y Tapachula siguen en los primeros lugares de contagios de COVID en el estado. Tuxtla Gutiérrez se ha llevado el primer lugar por la falta de responsabilidad de muchas de las personas. Vamos a otra información, porque le decía en la columna de hoy, no fue en Sinaloa, no fue en Tamaulipas, no fue allá en Tijuana, ni fue en Guadalajara, Jalisco, tampoco fue en Guanajuato, fue aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ayer se registró una balacera aquí entre dos grupos delincuenciales, aquí en la capital chiapaneca. Vamos a ver un poco las imágenes de lo que sucedió y le voy comentando los hechos. ¡Eso está vivo! ¡Está vivo, ¡Está ambulancia, está vivo! Tranquilo, brother, no te muevas. Tranquilo. Aquí otro. Tranquilo. Herido. Tranquilo, brother. Estamos en La Gloria. Fraccionamiento en La Gloria. Rumbo al Club Campestre. Afuera de este restaurante La Morena. Esta información de mi compañero Ulises López dice que 6 sujetos fueron asesinados a tiros en una emboscada en la calzada Rosario Sabinal del fraccionamiento El Campanario, en la zona poniente sur de Tuxtla Gutiérrez. 2 unidades fueron abandonadas y se logró la captura de 3 presuntos sicarios. De acuerdo con información obtenida, el hecho fue registrado alrededor de las 15:40 horas, cuando las alarmas del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo C5 movilizó a diversas corporaciones de seguridad pública. Se informaba que era necesaria su presencia, pues había diversas detonaciones por armas de fuego de uso exclusivo para el ejército mexicano, y las unidades donde viajaban las víctimas quedó como una coladera. Por ello, elementos de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial se trasladaron al lugar de los hechos para conocer sobre el ilícito. Lograron rescatar a una persona de una camioneta marca Audi que se estaba incendiando. Aún contaba con signos vitales. El lujoso vehículo comenzó a quemarse por los impactos de las armas de fuego en la parte del motor.
Las autoridades lograron asegurar a una persona presuntamente implicada en el tiroteo. Al interior del Audi había un muerto y otro al pie de la misma, mientras que en Renault estaba sin vida el chofer, uno que viajaba en la parte posterior y otro que se encontraba junto al vehículo. Son 6 los muertos. Durante las primeras indagatorias, uno de los sobrevivientes fue ingresado de urgencia a un hospital particular de la 14 Poniente y Segunda Avenida Sur. Sin embargo, a los pocos minutos de su ingreso, se reportó su deceso. Oficiales, solicitaron la intervención de una unidad de emergencia, por lo que arribaron paramédicos motorizados que valoraron a 5 sujetos, pero ya no contaban con signos vitales. Sigo insistiendo, son 6 los muertos que reportan los medios de comunicación, aunque la Fiscalía General del Estado dice que son 4. Los uniformados comentaron que las 6 personas fueron rafagueadas por un comando armado que viajaba en 2 vehículos, una camioneta Toyota y una Tacoma con placas de circulación del Estado de Puebla, además de una unidad marca Nissan tipo Rogue con láminas del Estado de México. Tuvieron que intervenir elementos del ejército mexicano que luego de rodear una propiedad lograron capturar a un individuo posiblemente relacionado con el tiroteo. Mientras los cadáveres eran retirados del sitio, autoridades recibieron el reporte de que las unidades donde había escapado el comando armado estaban abandonadas. En el libramiento Manuel Velasco Suárez, en la vía que comunica Berriozábal a Cosocuautla, estaba el par de camionetas, una familiar y una picot. Los pasajeros al parecer huyeron en otros vehículos. Bien planeado este operativo de la delincuencia organizada para asesinar supuestamente a sus contrarios. Y sobre el tema, la Fiscalía General del Estado abre carpeta de investigación por el homicidio de 4 personas en Tuxtla Gutiérrez. Sigue diciendo 4, aunque son 6. Vamos a la información. Con relación a los hechos suscitados la tarde de este 7 de julio del presente año en la calle Rosario Sabinal del fraccionamiento La Gloria, municipio de Tuxtla Gutiérrez, la Fiscalía de Distrito Metropolitana de la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente. Al lugar acudió personal de seguridad de los 3 niveles de gobierno, preservando el lugar de los hechos y coadyuvando con el personal pericial y ministerial que se presentó en el lugar de los hechos para la fijación, localización y levantamiento de indicios. Al tratarse de hechos en los que fueron utilizadas armas de fuego de alto poder, se analiza la competencia de la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de sus facultades conozca de este hecho hasta su total esclarecimiento. La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará en la impunidad. Vamos a otro tema. Bueno, también relacionado con la delincuencia, irrumpen hombres armados en el municipio de Panteló. Dice la información de mi compañero Elio Enrique Estobar desde San Cristóbal de las Casas, que integrantes de un grupo armado irrumpieron en la cabecera del municipio indígena de Panteló, donde colocaron retenes y lanzaron bombas, informaron diversas fuentes. De acuerdo con un reporte policíaco desde las 6 horas, los hombres armados y encapuchados que se transportaban en camionetas se instalaron en el tramo carretero de San José el Carmen, ubicado a 5 minutos de la cabecera municipal, y luego se adentraron pertenecientes a un presunto grupo llamado Los Iriles. Los sujetos atacaron con disparos y explosiones la comunidad de San Clemente del mismo municipio de Panteló, lo que provocó que los pobladores huyeran hacia el monte. Fuentes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas comentaron que de acuerdo con reportes provenientes del municipio había habido enfrentamientos sin que se supiera de heridos, así como del corte de la energía eléctrica, lo que ocasionó que se suspendiera la señal telefónica y por lo tanto el lugar queda incomunicado. La presencia de los civiles en la cabecera de Panteló fue grabado por los habitantes que pidieron apoyo al gobierno federal y estatal para que envíen a la zona al ejército mexicano y a la Guardia Nacional. Después del mediodía, decenas de agentes de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, además de integrantes del Ejército Mexicano, partieron de San Cristóbal de las Casas hacia Panteló, situado a unos 60 kilómetros, pero debido a la incomunicación no fue posible saber si lograron ingresar al poblado y tampoco si había lesionados. La diócesis de San Cristóbal de las Casas afirmó el martes que varios habitantes de Panteló han denunciado que desde hace varios años vienen sufriendo las amenazas de personas de la autoridad municipal, dice,
coludidas con el crimen organizado en la cabecera y diferentes comunidades. A propósito de la ejecución del catequista de la parroquia de Panteló, Simón Pedro Pérez López, ex dirigente de la organización Las Abejas de Actal, ocurrido el lunes, sostuvo que el asesinato de personas ha quedado sin que se aplique la justicia en favor de los familiares. Bueno, como le informábamos ayer y como usted seguramente ya sabe, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegó ayer aquí a Chiapas para hacerse cargo de la vacunación de todos los sectores que todavía están pendientes en la entidad. En el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo está mi compañero Adolfo Abosair. Adolfo, buenos días, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Carlos César? Muy buenos días. Sí, efectivamente, te saludo con mucho gusto y por supuesto al auditorio que nos acompaña esta mañana para comentarte. Estamos a la espera que en los siguientes minutos, de manera oficial, haga su arribo a las instalaciones del Aeropuerto Ángel Albino Corzo. De hecho, ya viene, lo estoy viendo en estos momentos, está llegando ya el director Zoé Robledo Aburto, acompañado del secretario de Salud. Vienen ya entrando en estos momentos. Esperaremos nada más el protocolo. ¿Cuál es la intención? Bueno, vienen a Chiapas el arribo de unos 300,000 vacunas, que es el paquete más grande que ha recibido Chiapas desde que iniciara pues el Plan Nacional de Vacunación. La idea, como lo ha señalado el presidente de la República, Carlos, es sacar del rezago en el que se encuentra Chiapas en el proceso de vacunación. Seguramente ahorita el director dará pormenores de este tema tan importante y que será utilizado, se está utilizando pues para inmunizar al mayor número de personas, considerando además el repunte de casos que hemos tenido en los últimos días. Carlos César, te voy a dejar y en cuanto haya información nueva, seguramente en los próximos minutos, me enlazo nuevamente si nos da espacio el noticiero para comentar esta eventualidad. Perfecto, Adolfo. Estaremos pendientes a tu información. Le decíamos, y dice mi compañero Adolfo, 300,000 vacunas llegan a Chiapas, está en espera que arribe al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, porque decía el presidente de la República hace dos días que estaba rezagado Chiapas en relación a otros estados de la República en el programa de vacunación a diversos sectores de la sociedad del estado, y desde el lunes instruyó al director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, para que se haga cargo personalmente de este proceso de vacunación a los chiapanecos. Así que vamos a estar pendiente por si en este lapso de tiempo hay más información. Bueno, nos vamos a otro tema porque 7 zonas arqueológicas siguen cerradas al público aquí en el estado de Chiapas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a pesar que desde el mes de enero Chiapas se mantiene en semáforo verde por el tema de la pandemia del coronavirus, aún se mantienen 7 zonas arqueológicas que están cerradas al público y solo 3 tienen la disposición de recibir a turistas. Este organismo tiene a su cargo la vigilancia de 193 espacios en todo el país y 10 de ellos están en la entidad, y puntualizó que en la zona arqueológica de Chiapa de Corzo aún no se permite el ingreso de ningún turista. Este lugar tiene una importancia en el ámbito local y nacional debido a que fue ahí donde se tuvo el asentamiento más grande de los zoques en la entidad. Es importante señalar que las restricciones también se mantienen para la zona arqueológica de Chincultic. Dentro de los espacios que aún están cerrados para el público, aparece Iglesia Vieja, que se ubica en el municipio de Tonalá. La lista de zonas arqueológicas que están cerradas al público son complementadas por Toniná, que se encuentra en el municipio de Ocosingo, y las restricciones abarcan hasta la zona de Lagartero y Tenán Puente. En contraparte, Bonampac, que es una zona de monumentos labrados, sí está disponible para recibir a la población en un horario de 8 de la mañana y hasta las 4:30 de la tarde. No obstante, la última persona puede ingresar a las 15 horas. Solo se permite un aforo de 150 turistas todos los días y están cerrados los monumentos 4, 5, 6, 7, 8 y 15, además de la zona de pinturas. Palenque, que es la zona arqueológica más importante de Chiapas y uno de los lugares más visitados, solamente por debajo de Chichen Itza, Tulum y Uxmal, también está abierto a los turistas. Yaxchilán, que es una de las 10 zonas arqueológicas de Chiapas, también tiene la disposición de recibir a la población en estas temporadas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y hablando de temas similar, buscan reactivar el turismo de congresos y convenciones.
Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, indicó que uno de los objetivos del gremio, luego de más de un año de pandemia, es reactivar el segmento de congresos y convenciones, ya que es el fuerte de la capital chiapaneca al contar con la infraestructura necesaria para albergar eventos de todo tipo. Destacó que en Tuxtla Gutiérrez existe una oferta hotelera suficiente para albergar un congreso y una convención con más de 2,000 cuartos noche, desde una hasta cuatro estrellas solo en nuestra capital, más lo que complementa Chiapa de Corzo, la ciudad más próxima y que integra también esta asociación. Manifestó que están conscientes que el centro de convenciones y Poliform no está funcionando debido a que fue habilitado como clínica COVID desde el año pasado, por lo que están en pláticas con el Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de Turismo para analizar alternativas que permitan fomentar el turismo de congresos y convenciones. Indicó que hay recintos que pueden ser utilizados para estos eventos, como el Centro de Convenciones de la Universidad Autónoma de Chiapas y el Centro de Convenciones Chiapas de un hotel al poniente de la ciudad. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y seguimos con el tema de la producción y empresariado. Desarrollarán proyectos de movilidad en Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez fue una de las ciudades seleccionadas para recibir asistencia técnica de Reactiva.mx en la planeación, implementación, operación y evaluación de proyectos emergentes de movilidad ciclista, peatonal y de espacio público, en continuidad con la estrategia de movilidad 4S impulsada por el gobierno federal durante la contingencia del COVID-19. De igual forma, busca incentivar el desarrollo y la mejora de políticas públicas de desarrollo sustentable en el país para detonar la transición hacia modos de movilidad activa y baja en emisiones en un contexto en el que se necesita actuar para mitigar el cambio climático y adaptarse a los efectos que trae con él. De acuerdo a información emitida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a partir de la convocatoria publicada el 14 de junio, seleccionaron 7 municipios del país, de 15 que se tiene planeado, que cumplieron con los criterios especificados. Dio a conocer que la asistencia iniciará el 23 de julio con la introducción de conceptos básicos sobre infraestructura emergente, movilidad peatonal, ciclista y las concepciones del espacio público, dentro de las que entra la vía pública. El desarrollo de los proyectos se realizará de septiembre a octubre y su implementación antes de febrero de 2022. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otro tema porque realizarán cursos sobre estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental se realizan principalmente en la obra civil y sirven para evaluar los posibles desequilibrios ecológicos de cada proyecto en el medio ambiente, por ejemplo, en la apertura o modernización de caminos, construcción de fraccionamientos, plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, entre otras. Gibran Alberto Salas Mechun, presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de Chiapas, comentó que hay diferentes tipos de estudio de impacto ambiental. Dependiendo la obra, es que se tiene que aplicar. Van desde el manifiesto de impacto ambiental hasta uno denominado extensión ambiental. Ahí la importancia de difundir estos conocimientos entre los encargados de realizar las obras civiles, ya sea estatales o federales. Los ingenieros ambientales son los profesionales capacitados encargados de evaluar esos impactos, aunque cualquiera puede hacer esos estudios, ya que si bien son obligatorios para toda obra, no hay un lineamiento que establezca que solo un ingeniero ambiental lo debe hacer. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otro tema porque solicitan intervención por el asesinato de Simón Pedro. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto con la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, solicitó la intervención urgente de las autoridades con el fin de que se esclarezca el asesinato del defensor de derechos humanos e integrante de las abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López. El observatorio detalló que recibió información por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre el asesinato de Simón Pedro Pérez López, miembro de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, del cual fue presidente de la mesa directiva en 2020. El observatorio recalcó que no ha recibido información por parte del Ministerio Público sobre el avance de las investigaciones. Reconocieron que Simón Pedro había acompañado a comunidades indígenas que denunciaban la violencia estructural y continuada de la región de los Altos de Chiapas y trabajan para la consecución de paz y la justicia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Bueno, entre tanta noticia mala, una buena, organismo de la ONU reconoce la producción de cacao en Chiapas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el marco del Día Internacional del Cacao, reconoció que productores y productoras chiapanecos han sobresalido en la generación de ser autosustentable mientras tienen un cuidado de la naturaleza. El programa de pequeñas donaciones implementado por el PNUD en México y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial fomenta la capacitación para elaborar y aplicar soluciones agroecológicas. El Soconusco, los productores estaban a punto de quitar la selva para abrir potreros en la zona ya que la moniliasis estaba acabando con las plantas de cacao. Eusebio Hernández Acuña, productor del Soconusco, externó que el proyecto de conservación del paisaje para el manejo del cacao llegó a tiempo, pues pensaba que perderían las hectáreas recién cultivadas. Pensábamos que iba a traernos una receta para resolvernos el problema, pero resulta que no existe tan receta. La solución es trabajo y más trabajo para revivir las cacahuatales, dijo. Luis Villafuerte, investigador y asesor del proyecto, afirmó que el manejo agroecológico de los cacahuatales logró reducir el 70% de la incidencia de la plaga. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. En otro tema, se suman empresarios a la erradicación del COVID-19 en la capital del estado. Rafael Sánchez Evadúa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, destacó que los empresarios locales se han sumado a las acciones sanitarias para la erradicación del COVID-19, con el objetivo de seguir trabajando de manera conjunta para evitar contagios de COVID-19, conocer las acciones implementadas por el gobierno durante la contingencia y sumarse a las mismas. Los integrantes del Comité Ejecutivo y Consejo Directivo de la Cámara nos hemos reunido con el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos. Así lo explicó, resaltó que el sector empresarial siempre se ha sumado a las campañas de salud que se han emitido por parte de las autoridades correspondientes, respetando los protocolos sanitarios. Hemos tenido el compromiso de cuidar de todas y todos nuestros colaboradores, clientes y familiares. En el encuentro sostenido con el secretario de Salud mencionó que Chiapas es uno de los estados con mayor porcentaje de personas vacunadas y reiteró la invitación para asistir a los centros de vacunación más cercanos para lograr erradicar lo más pronto posible el COVID-19 y encaminar a Chiapas a la reactivación económica. El presidente de la Cámara informó que se han realizado 3 opciones de tratamiento para las y los chiapanecos, como son el call center. En este se han identificado 2,952 casos sospechosos, tratamientos domiciliarios en el que se han brindado 2,931 atenciones domiciliarias y la última atención es hospitalaria. Por su parte, el vicepresidente general Hugo Armando Porras Pérez mencionó que seguirán manteniendo los lineamientos sanitarios y reiteró la invitación a las autoridades para que se siga trabajando de manera coordinada, estableciendo nuevas estrategias y lograr un sano retorno a la nueva normalidad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En otra información, pretende dignificar la figura de los representantes técnicos en la obra pública. Integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez, encabezados por Carla Mariana Alfaro Ruiz, Neil Montero Molina y Miguel Ángel Méndez López, asistieron a la reunión convocada por el Colegio de Arquitectos Chiapanecos con el fin de analizar la problemática que enfrentan los representantes técnicos de empresas constructoras. En una mesa de trabajo coincidieron los diferentes colegios de arquitectos de Tapachula, de la Asociación de Arquitectos Nueva Generación, del Colegio de Ingenieros Metropolitano, del Colegio de Ingenieros de Tuxtla Gutiérrez y el Colegio de Arquitectos Chiapanecos. Tras analizar de manera minuciosa los pros y contras de los representantes técnicos de empresas constructoras, cada colegio puso sobre la mesa de trabajo sus percepciones y emitieron sus propuestas. En este espacio destacaron esta acción, ya que dentro de las responsabilidades de esta figura está el representar técnicamente a su comitente, de quien recibe directivas y ante quien es responsable por el resultado de su gestión. Es además quien debe asumir la responsabilidad técnica que implica la construcción, conducir el personal involucrado en la misma y controlar la ejecución de los trabajos. Es por ello que Carla Mariana Alfaro Ruiz expresó: coincidimos en solicitar a la función pública la legalidad y reestructurar el criterio para la asignación de claves para el representante técnico, además de reestructurar su figura. Pero en lo que todos estuvimos de acuerdo es en dignificar el representante técnico. Destacó además que en esta mesa de análisis del ERTEC llevaron la representatividad del presidente del tercer consejo directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla, Gutiérrez Valdemar Flores López. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Dice el diputado federal Jorge Luis Llave Navarca que Morena consolida la unidad en el estado de Chiapas. En el marco de una reunión de trabajo con sus compañeros diputados federales electos de Morena, Jorge Luis Llave Navarca expresó que trabajando en unidad en la Cámara de Diputados se fortalecerá la cuarta transformación de Chiapas y de México. En su intervención, Llave Navarca destacó que luego del triunfo en el pasado proceso electoral,
El compromiso es responder a la confianza de la ciudadanía atendiendo sus principales necesidades. A esta reunión asistieron los diputados federales electos Ignacio Mier Velasco, Ismael Brito Mazariego, José Luis Edorza Flores, Manuel de Jesús García Coutinho, Joaquín Cebadúa Alba, Adriana Bustamante Castellanos, Adela Ramos Juárez, Alfredo Vázquez Vázquez y Miguel Prado de los Santos, que ahorita es diputado federal por distrito, pero va a ser diputado federal otra vez, pero ahora diputado federal de dedo, o sea, plurinominal. El otro tema, benefician a docentes de la UNASH con el programa extraordinario de retiro voluntario. Docentes de la Universidad Autónoma de Chiapas que cumplen los requisitos de tiempo de servicio y edad para tramitar su pensión ante el ISSSTE serán beneficiados del programa extraordinario de retiro voluntario implementado por la Administración Central encabezada por el rector Carlos Natarén Andayapa. Los beneficios de este programa son el pago inmediato del finiquito, calculado con base a las prestaciones y deducciones correspondientes, la entrega inmediata de la hoja única de servicios en el cobro del finiquito, entrega de la hoja de baja del servicio médico y la agilización de los trámites o actividades para que el docente pueda realizar otras actividades de carácter personal. El pago se realiza con fondos extraordinarios gestionados ante la Secretaría de Educación Pública del programa denominado Apoyo para la Atención a Problemas Estructurales de la Universidad o Universidades Públicas Estatales, el UPES, con el objetivo de apoyar los ejercicios de saneamiento financiero de estas instituciones. Al hacer entrega simbólica de los primeros finiquitos, el rector Carlos Natarén Andayapa expresó que este acto no solamente se trata de una cuestión monetaria o de dar cumplimiento a la cláusula 17 del contrato colectivo de trabajo con el SPONASH, sino de un verdadero reconocimiento institucional a la labor que durante años desempeñan como docentes. Bueno, y en otro tema, Chiapas, estado atractivo para la llegada de nuevas inversiones, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Señala la información que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo una reunión con representantes del grupo inversor Glyber Caxor, donde se realizó la presentación del proyecto integral para el desarrollo agrícola y pecuario, logístico y portuario de Chiapas, que además de fortalecer el comercio y la exportación de productos chiapanecos, busca detonar la economía local y regional. En este encuentro realizado en Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que además de su gran riqueza histórica, cultural y natural, Chiapas brinda seguridad, certeza jurídica y estado de derecho, factores que lo convierten en un estado atractivo para la llegada de nuevas inversiones, y explicó que esto favorece la generación de empleos dignos y bien remunerados y sobre todo a elevar la competitividad y el índice de desarrollo humano. Luego de agradecer la presentación del proyecto y el deseo de generar alianzas que busquen dar valor agregado a las cadenas productivas, Escandón Cadenas sostuvo que ahora más que nunca este gobierno trabaja en la construcción de políticas que permitan poner bases firmes de desarrollo y progreso de la entidad y del país. Por su parte, el director general del grupo inversor, Edgar Alejandro López Hernández, detalló el interés de impulsar en Chiapas un proyecto integral para el desarrollo agrícola y pecuario, logístico y portuario, el cual pretende impulsar estrategias y mecanismos que permitan fortalecer la producción agropecuaria y agroindustrial, elevar el nivel de competitividad de los productos hacia mercados internacionales como Estados Unidos, Europa y Asia principalmente, y por ende mejorar el bienestar de los productores de nuestra entidad. Jueves 8 de julio del 2021, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Los hoteleros buscan reactivar turismo de convenciones. Rutilio Escandón Cadenas dice que Chiapas es un estado atractivo para nuevas inversiones. El Infonavit descontará 50% de deuda por liquidación anticipada. De igual forma, se eliminó el criterio de elegibilidad relacionado con el monto de origen, el cual debía de ser menor o igual a 236 veces el salario mínimo. No deben subir colegiaturas para nuevo ciclo escolar, dicen. Proyecto Gas Bienestar no es viable, dicen los diputados. El INAH, 7 zonas arqueológicas siguen cerradas al público. Jorge Luis Llave de Abarca convoca a una consulta ciudadana. En la contraportada, 4 muertos durante emboscada y balacera en Tuxtla Gutiérrez. Y una recomendación de la Secretaría de Protección Civil del Estado. Antes de salir, revisa bien el estado de tu automóvil.
Asegúrate de que todos usen el cinturón de seguridad. Respeta los señalamientos viales. Evita manejar cansado. Si tomas, no manejes. En la sección de opinión, hoy está desde Los Altos mi compañero Elio Enrique Estobar, su servidor Carlos César Núñez, Julio Hernández López, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder del jueves 8 de julio del 2021. Bueno, ya prácticamente está el otro tema en temas deportivos, finalizando la Euro. El próximo domingo va a ser la final Inglaterra contra Italia, la Copa de Naciones Europeas. Y en partido amistoso en Estados Unidos, el América le ganó 1-0 anoche al Atlas y el sábado va contra los Tigres del Piojo Herrera, que fuera director técnico de las Águilas. Vamos a más de la información deportiva. Con la presencia de autoridades locales y estatales, así como de Erika López Guzmán, presidenta de la Asociación de Fut 7 y Rápido del Estado de Chiapas, de Raúl Olivas Pérez, coordinador del máximo circuito en la zona sureste, y Giovanni Abadía, presidente de la Liga Palapa Fut 7, fue presentada la Supercopa Tuxtla Fut 7 Profesional, que se efectuarán los días viernes 30 y sábado 31 de julio. El certamen, como su nombre lo indica, será de carácter profesional en el fútbol 7, una de las disciplinas que ha incrementado su popularidad de manera considerable entre quienes practican el balompié. Por ende, se espera a jugadores con experiencia en campeonato centroamericano e incluso mundiales. Hasta el momento son 12 los equipos inscritos al torneo, el cual prevé tener un total de 16 divididos en 4 grupos. Estados como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México y desde luego Chiapas son los invitados al certamen. La Supercopa Tuxtla Fut 7 Profesional brindará al campeón la oportunidad de participar en la Copa Centroamericana que se celebrará en Cancún, Quintana Roo, los días 10 y 11 de agosto próximo, además de obtener 90,000 pesos en efectivo como premio adicional. El próximo 20 de julio culmina el proceso de inscripción, así lo mencionó el comité organizador, que con un periodo de 10 días anticipados realizará el rol de juegos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Como profeta en su tierra, regresa el entrenador Alexis Alonso Cristiani, luego de que sus alumnos superaron las expectativas planteadas para los Juegos Nacionales CONADE 2021. De las 3 medallas presupuestadas en la víspera del evento, la representación de Acuática Master Center consiguió 4. En el certamen, que se realizó en la alberca del Centro de Alto Rendimiento de Monterrey, Nuevo León, Camila Rodríguez Uriano y Héctor Rat Solís fueron los que subieron al podio de ganadores, además de conseguir su clasificación a los Juegos Panamericanos Juveniles de Colombia 2021. Rodríguez obtuvo 2 metales de bronce en 50 y 100 metros dorso con un tiempo de 30.82 segundos y 1.0555 minutos respectivamente. El joven Rat Solís consiguió 2 preseas. La primera fue de bronce en los 100 metros mariposa, cronometrando un tiempo oficial de 57.53 segundos. Pero con el hambre de triunfo que lo caracteriza en el cierre de las competencias, el representante de Acuática Master Center salió muy motivado para la prueba de los 50 metros mariposa y con un tiempo de 25.67 segundos se colgó la plata para quedar como subcampeón nacional. Blancas Bringas Rincón, directora general de Acuática Master Center, hizo extensiva la felicitación a Gabriel Estrella Hernández, Itzel Castillo Coello, Valeria Lara Morales y Fernando Suárez, integrantes del Club Tuxtleco, que también tuvieron actividad en la Sultana del Norte. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Tornados de Chiapas tuvo su primera derrota oficial en el circuito semiprofesional de baloncesto de Veracruz, el Cisebas Ver, y fue por mínima diferencia de 89-88 ante Vaqueros de Palenque, cuadro que con refuerzos tuvo que emplearse al máximo para superar a los tuxtlecos. Entusiasmados por mantenerse invictos en el naciente torneo, Tornado se paró sobre la duela del Auditorio Municipal de Palenque para hacer frente a uno de los conjuntos con gran presencia física. La táctica, emitida días antes por el coach Valdemar Chaires Martínez, fue basarse en la velocidad, rompimientos fugaces y bajo el aro definir de manera oportuna las oportunidades de encestes. Sin embargo, la situación no fue tan sencilla como se planteó. En el primer cuarto, los locales se llevaron la pizarra 23 puntos a 16, diferencia que fue bien recuperada por Tornados en el segundo periodo, que lo ganó 26 a 22. El encuentro bajo la tabla fue sumamente peleado. Los jóvenes integrantes del Club Tuxtleco no se achicaron ante los postes rivales de gran corpulencia. Vaqueros de Palenque retomó la ventaja en el tercer periodo, llegando a 70 sobre 64.
Guiados por Carlos de la Piedra, los huracanados dieron su mejor versión en el último lapso e incluso estuvieron arriba en el marcador por 7 unidades, pero la intensidad fue tanta que esta vez se hizo estragos en los dirigidos por Chaires Martínez. Los últimos 30 segundos fueron muy emocionantes porque los dos equipos estuvieron empatados. Tornados tuvo en sus manos la victoria con un rompimiento, pero fallaron. Luego de esa jugada, los tuxtlecos cometieron una falta que a la postre marcó la diferencia, pues desde la línea de tiros libres, los de Palenque hicieron efectivos los cobros y se quedaron con el triunfo. En lo que respecta a la cuarta fecha del circuito semiprofesional de baloncesto de Veracruz, Vaquero recibirá a Mayos Sport y Tornados de Chiapas visitará a Ola Verde. Los partidos se jugarán el próximo sábado 17 de julio. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El mapa de Chiapas aparece hoy en tres colores, color azul, color verde y color amarillo. La parte en azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a registrar en las regiones Maya, Turija, Celtal, Chol, Alto Sosiel, Celtal, Metropolitana, Selva Lacandona y la meseta de Comiteca, Tojolabal. Mientras que la parte en verde indica lluvias fuertes, muy fuertes, de 50 a 75 milímetros y se va a registrar en la región norte, Mezcalapa, de los Bosques, Valle Soque, de los Llanos, Frailescana, Istmo Costa y la Sierra Mariscal, mientras que la parte en amarillo indica lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y se va a registrar únicamente en la región del Soconusco. Una vaguada y el paso de la onda tropical número 8 sobre Guerrero, Michoacán, mantendrán el flujo de humedad hacia el occidente de la región, donde podrán ocurrir tormentas fuertes a muy fuertes. Por su parte, en el sureste mexicano se prevé la entrada de aire cálido y relativamente seco, lo que reducirá el desarrollo de tormentas a Chiapas y Tabasco, aunque no se descartan precipitaciones aisladas por la tarde-noche. Tome sus precauciones por los cambios de climas y las grandes lluvias que están cayendo en municipios y regiones de Chiapas. Con esto llegamos a la parte final de este espacio noticioso. No sin antes agradecer a quienes nos ven a través de TV3, Cable Next en Suchiapa y Canal 20, Cable Ilusión en Teopisca, allá en los Altos de Chiapas. Y usted que nos hace el favor de sintonizarnos. Gracias, buenos días, hasta mañana.